Hola, Victoria. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Soy César Royan, profesor de Filosofía y Lengua en Escuela IDEO, un centro que comenzó su andadura con un lema que decía «Yo de mayor quiero ser feliz». Te propongo que iniciemos un camino juntos en búsqueda de, de esa felicidad. Me gustaría saber, para empezar, cómo ha sido el recorrido de esta palabra, de este concepto tan importante a lo largo de la historia de la filosofía, cómo ha sido el pensamiento, qué es lo que nos ha podido decir la filosofía al respecto? Bueno, la filosofía directamente de la felicidad seguramente habla poco, pero es una idea que desde el principio del pensamiento filosófico está presente, está presente sobre todo en los pensadores griegos y está presente además muy vinculada a la, a la ética a lo que llama Aristóteles la vida buena. Él da por supuesto que eh, todos los hombres lo que buscan en esta vida es la felicidad y lo que intenta explicar a través de la ética, a través de las virtudes, lo que los griegos llaman las virtudes, las cualidades que tiene, tiene que ir adquiriendo la persona, es eh, cuál es la mejor vía para llegar a la felicidad. Lo que viene a decir Aristóteles, bueno, lo que dice expresamente es, eh, la mayoría de los hombres piensan que la felicidad la dan las riquezas o el honor, el éxito, eh, se equivocan. Eh. Todo eso es importante, pero la felicidad solo la da la vida virtuosa. Luego, a lo largo de la historia del pensamiento, y eso es lo que he querido investigar un poco en el libro, el concepto va variando de, de significado. Una cosa muy importante desde mi punto de vista, que es lo que da el título al libro, La búsqueda de la felicidad, es que esa búsqueda se convierte en un derecho fundamental. En la modernidad, la búsqueda de la felicidad está formulada como uno de los derechos inalienables de la persona por la Declaración de Independencia de Estados Unidos dice que todos los hombres tienen tres derechos inalienables la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad esto a mí me parece muy importante porque es ya vincular la felicidad no a una forma de vida determinada sino a la libertad de cada cual para escoger la mejor forma de vivir para cada uno y además al convertirlo en un derecho fundamental se le está pidiendo a las instituciones públicas que Pongan que garanticen las condiciones materiales imprescindibles para que todos y cada uno puedan buscar la felicidad. ¿Cómo definirías la felicidad? ¿Cuál es que seria... es que yo creo que no hay que definirla la felicidad. Eh, no hay que definirla precisamente por lo que acabo de decir. Si la vinculamos a la libertad de cada uno, yo creo que es hay un cambio muy importante en la historia del pensamiento que es el, precisamente el, el, el poner de manifiesto que mm, se puede vivir de muchas maneras y ser feliz en cada una de ellas. ¿no? Eh, no hay una vida mejor que otra, una forma de vida mejor que otra, ni más excelente que otra. En el mundo griego la vida política era la mejor, ¿no? era la dedicación al otro. En el mundo medieval eh, era la vida de, del monasterio, era la vida del estudio, de la teología. En cambio la vida moderna no. La vida moderna, eh, Pico de la Mirándola, dice que la dignidad del hombre reside en la capacidad que tenemos de escoger cómo vivir. Y podemos escoger mejor o peor. ¿no? Y ahí está el, el truco y la trampa de la libertad, digamos. ¿no? Pero eh, la felicidad se la tiene que construir cada uno. La, la felicidad habría que, eh, en todo caso, definirla como el, el mantener esa búsqueda, que es un poco como mantener el deseo de seguir viviendo, las ganas de vivir. ¿no? El... Pese a todo, eh, porque en la vida humana hay muchas limitaciones, muchas contingencias, eh, muchas frustraciones, pese a todo eso, eh, el saber superar eh, todas esas adversidades y mantener el deseo de vivir. Yo creo que una lección que nos dan todos los filósofos y quizá los que más insisten en ello son los, los estoicos eh, que son los que, los que hacen una filosofía más dirigida a una especie de programa de vida. no? y de programa de vida teniendo muy en cuenta que hay muchas cosas que ocurren que no dependen de nosotros. Eh, por ejemplo, la muerte. ¿no? y por lo tanto, no hay... hay que despreocuparse de todo aquello que nosotros no podemos modificar del todo. eh porque la forma de morir eh incluso la forma de enfermar o la forma de hacer frente a las enfermedades o al dolor eh lo podemos ir modificando, pero ese es el aprendizaje precisamente. Entonces, sí que hay alguna manera de enseñar a, a ser feliz. O... Sí, pero enseñar, eh, sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que yo, eh, claro, hoy cuando hablamos de una forma de enseñar a ser feliz, ¿no? Eh, parece que buscamos eso, la fórmula o buscamos la asignatura que nos enseña a ser felices, ¿no? O la píldora que nos dé la felicidad, ¿no? Y no se trata tanto de eso, porque en el fondo, esa vida buena. ¿no? que es lo que dice Aristóteles, que en qué consiste la felicidad, eh, es un esfuerzo constante del individuo. Es verdad que necesita, y eh? yo creo que hay que poner el, el acento en esas dos cosas. Eh, hacen falta unas condiciones eh, básicas, unas, eh, el, el, el tener satisfechas las necesidades mínimas. A ¿no? eh, una persona que solo se tiene que preocupar de la propia supervivencia, difícilmente será feliz. Eh, esa es una, es una necesidad, es una condición, ¿no? el, el, el que las eh, instituciones públicas, los estados eh, garanticen esas condiciones. Pero luego el esfuerzo tiene que ser personal, personal y colectivo, ¿no? porque yo creo que la educación, por ejemplo, pues eh, esa enseñanza... Eh, de saber distinguir ¿no? lo que vale la pena de lo que no vale la pena, eh, lo que merece un esfuerzo de lo que no merece un esfuerzo, lo que merece una lágrima de lo que no merece una lágrima. Eh, lo que debe ser el, el, un, un tema que hoy es muy, muy actual, ¿no? el, el gobierno, lo que yo he llamado el gobierno de las emociones, ¿no? el saber gobernar los sentimientos o convertir las emociones en sentimientos que deben ser cultivados o que no deben ser cultivados y en qué ocasiones hay que cultivar unos sentimientos o no. Mm -hmm. eh, todo eso son lecciones que, que han dado los filósofos de una forma o de otra. Y, por ejemplo, Spinoza es un, es un filósofo que habla mucho de, la, de, las, de los sentimientos y de la alegría y de la tristeza como lo que, hay, lo que hay que buscar y hay que evitar en esta vida. ¿no? Claro, todo eso es un aprendizaje. A ¿no? un niño, a un bebé, eh, pues nadie le ha enseñado cuándo debe estar alegre y cuándo debe llorar. Y se le va enseñando a controlar la, la tristeza y también la alegría. ¿no? Y yo creo que es ese es el aprendizaje que, que necesita el, la búsqueda de la felicidad. Sobre lo que estás comentando de la sociedad y cómo va organizando a las personas, en, volviendo a tu libro La búsqueda de la felicidad, hablas de un concepto que me ha parecido muy interesante, que es la verdadera autoayuda. Sí. ¿Qué significa? A ese ver, yo, eh, claro, la felicidad es objeto de los libros de una literatura que hoy cada vez es más abundante y frecuente y que además ha desplazado la filosofía seria que es la autoayuda. Uh -huh. eh, yo empiezo diciendo en el libro que el lector no busque eh, fórmulas ni consignas ni, ni recetas fáciles eh, para encontrar una cosa que, que, que es cuestión de cada uno y que en todo caso lo que se puede hacer desde la filosofía es enseñar a reflexionar sobre el tema y, y dar conceptualmente una serie de instrumentos que sirvan para esa reflexión. Pero a mí me interesaba poner mucho el acento, porque algunos filósofos también lo han hecho, por ejemplo Boecio, ¿no? que dice que la, la felicidad la buscamos fuera y está en uno mismo. ¿no? Claro, en uno mismo muy enriquecido, porque si uno mismo está vacío por dentro, no encuentra nada, ¿no? por mucho que busque. Entonces yo lo que digo en el libro es que la verdadera autoayuda para la felicidad es la cultura. Y yo creo que la cultura es un recurso fundamental si realmente somos capaces de hacer eso que la cultura exige, que es el cultivo de uno mismo, a través de la lectura, a través de fin del teatro, a través de, de la música, del arte, de todo aquello que se ha convertido en un acervo cultural de la humanidad que siempre tiene algo que decirnos y algo que enseñarnos. y que uno no adquiere eh si no hace el esfuerzo de 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 aprender a adquirirlo, ¿no? Esa para mí es la verdadera autoayuda. No? Muchas veces me han preguntado, bueno, pero por qué las humanidades tienen que ser importantes hoy, ¿no? ¿Qué utilidad es la de las humanidades? Eh pues precisamente esa, ¿no? Que la cultura es un recurso importantísimo y sobre todo en una época en que la esperanza de vida crece ¿no? y llega un momento en que las personas van dejando, vamos, dejando de poder hacer cosas que hacíamos antes, y... pero la cultura eso lo mantenemos. ¿no? Todo lo que es nuestra sociedad, sobre todo de Occidente, parece que en muchas ocasiones se mueve por el postureo, por aquello que puedan mostrar las redes sociales presentan personas felices ¿no? en imágenes. ¿Qué piensas sí. sobre esto? Bueno, a ver, se presentan personas felices porque bueno, es una sociedad basada en el consumo, en la producción para consumir. Eh, por lo tanto, el presentar algo como una necesidad, eh, como una necesidad, como un objeto de consumo, eh, identificarlo con la felicidad es, es lo más fácil ¿no? y es lo que se le ocurre a todo el mundo. Y luego además creo, aparte de, de, de esa dinámica que viene dada por el tipo de economía en el, en el que estamos, eh, también hay como esa necesidad por parte de distintos ámbitos o distintos colectivos de que la gente esté contenta. ¿no? Y eso yo creo que se nota en todo. ¿no? Eh, se nota en, en la captación que... Quieren conseguir, por ejemplo, los partidos políticos, pero también pasa en la empresa, seguramente, ¿no? que el empleado esté contento. Eh, seguramente pasa también en la escuela, ¿no? pasa en la familia, pasa con los padres, con sus hijos. ¿no? Y seguramente habría que distinguir ¿no? eh, qué es ese contentar al otro eh, de una forma fácil a eh, darle eh, oportunidades, ocasiones de ser feliz, ¿no? mm -hmm. que es otra cosa, más, más profunda, menos simple, más difícil de obtener y más personal, finalmente. Insistes mucho en el tema del esfuerzo, sí. eh, parece fundamental en esa ah. búsqueda de la felicidad. Mm -hmm. Es verdad que cuando se mira hacia atrás, eh, a la hora de entender cómo se tiene que llevar esa educación, se llevaba muy, de forma muy rígida, con una disciplina... Sí. Muy cerrada. Sin embargo, hoy parece que estamos en el otro extremo donde se supone que hay una autonomía por parte de, de los chavales y que van a ser capaces de, de poder llevar a cabo sus responsabilidades. Uh -huh. ¿Qué opinas sobre esta bueno, situación? Yo, yo en, en este tema de la educación a mí me cambió el modelo, o sea, me, me dio una, una serie de ideas ¿no? sobre eh, ese, ese, ese tránsito de una educación excesivamente rigurosa y disciplinada y, y, y con un empeño en el esfuerzo a veces excesivo, ¿no? eh, dominante muchas veces, eh, a una educación muy libre, ¿no? que incluso ha tenido como consigna educar en la libertad, ¿eh? que yo siempre he dicho es una expresión que me parece mal construida, no se educa en la libertad, sino para la libertad. Y educar para la libertad eh, no es dejar al, al otro en libertad para que escoja, sino que es eh, orientarle. No? Es, eh, como dice la palabra, educar, eh, extraer del otro lo mejor que lleva dentro. Con lo cual, tiene que haber alguien que sepa qué es lo mejor y cómo extraerlo y cómo, extraer no? cómo potenciarlo. Hay un librito de Hannah Arendt, que es lo que quería decir, que se llama La crisis de la educación, que ella lo escribió seguramente los años 70, que yo creo que es, es la clave ¿no? para entender esa, esa crisis de, que tenemos hoy, que yo creo que es una crisis derivada de un cierto desconcierto, desorientación sobre qué debe ser educar. ¿no? Dice dos cosas, ¿no? que eso, una es muy provocativa, dice que la educación tiene que ser conservadora, ¿no? porque lo que tiene que hacer, y eso es lo segundo, ¿no? lo que tiene que hacer el, el, el educador es intentar conservar aquello que piensa que debe prevalecer en el mundo, ¿no? por ejemplo en el terreno de los valores. ¿no? Eh, hay valores que hay que conservarlos, no podemos permitir que desaparezcan y eso es lo que hay que transmitir. ¿no? Y eso es lo que el, el educando espera del de educador, aunque no lo diga explícitamente. ¿no? Y Arendt, al decir esto, reivindica la autoridad. No el autoritarismo, que es otra cosa, pero sí la autoridad. La autoridad del, del maestro, del padre, de la madre, de quien sea, del adulto, ¿no? que le da una cierta seguridad ¿eh? con respecto al, al marco mental que tiene que, que ir construyendo. ¿Sí? Aunque luego eso, él, la persona, el, el niño, la niña, el joven, lo someta a crítica y lo cambie. Entonces yo creo que mm, todo eso implica un cierto esfuerzo, ¿sí? implica una cierta disciplina también, ¿sí? implica una cierta memoria, ¿sí? porque también una educación desmemorizada, ¿no? una educación que consista en aprender sin, sin memorizar nada, es muy difícil. Todo eso no se puede abandonar del todo. Quizá hay que hacerlo de otra forma. Sin embargo, es verdad que hace tiempo, cuando a mis padres les tocó a estudiar, o uh -huh. en esa época eh, la educación era un ascensor social. Sí. Se decía que si no sí. tenías estudios, pues no podrías llegar a hacer nada sí. en el mundo, en la vida. Eh, la cuestión es si, si hoy también la educación es un ascensor social. Yo, yo creo que es más ascensor social hoy, sobre todo. Sí, que en la época de mis padres o de mis abuelos, seguro. Eh? Porque, bueno, yo siempre pongo un ejemplo. Eh? Yo fui a un colegio de monjas eh? y a un colegio bastante de élite. Eh? De, una, de una clase de unas 20 niñas o jóvenes, estudiamos en la universidad tres. Hoy en una escuela de este tipo eso no ocurre. A la universidad van casi todos. Claro. Mm -hmm. O sea, es ascensor social, lo que pasa que precisamente porque hoy a la escuela le exigimos, por lo menos de palabra, que sea ascensor social, lamentamos que no lo sea suficientemente. Y tenemos un problema de conexión de la formación, lo que es la formación de las personas y el mundo laboral. Cuando hablamos de, de precariedad, de desempleo, de la dificultad de encontrar un trabajo acorde con lo que uno ha estudiado, ponemos el foco, por ejemplo, en la formación profesional, que es una de las asignaturas pendientes que tiene nuestra sociedad todavía. Se ha hecho un esfuerzo por dar una, por potenciar la formación profesional, por darle un prestigio que nunca ha tenido, pero parece que todavía no es suficiente. O sea que ahí, ahí tenemos un problema. Pero luego también hay desconexión, yo creo, entre el mundo de la formación y el mundo del trabajo. Y, y, y esa desconexión se agudiza más con las nuevas tecnologías y con la robotización de todo y con la pérdida de muchos trabajos que ya dejan de ser necesarios las personas para que los hagan, eh, y por lo tanto la realidad cambia más que el, que el mundo de la formación, que el mundo de la educación, y yo creo que es eso lo que hay que cambiar. No, no, no pensamos suficientemente sobre cómo hacer frente al... A eso, al reparto del trabajo del futuro. O sea, sí que hay una cierta alarma, es decir, nos vamos a quedar con la mitad de los trabajos, ¿no? Pero al mismo tiempo decimos, habrá otros nuevos, pero tampoco sabemos quién está formando para esos nuevos trabajos, porque tampoco sabemos cuáles serán exactamente. Y por lo tanto, todo eso, ¿no? Yo creo que es lo que hace que el ascensor social no se note, ¿no? Porque es verdad que el. A los jóvenes les cuesta mucho más que antes. Yo salí de la universidad ya con trabajo en la universidad. Y sin embargo hoy un, un, es un privilegiado el, el estudiante que de letras, por ejemplo, que encuentra trabajo en la universidad. Tú estás ahora mismo en el Consejo de Estado. Uh -huh. ¿Crees que la educación es el tema más importante en este país? Eh, bueno, debería ser... eh un tema prioritario para la política, debería serlo. Eh de hecho no lo es. Yo de... yo escribí un libro que se titula Lo titulé Creer en la educación poniendo de manifiesto esta paradoja, ¿no? Todos decimos que la educación es lo más importante, pero no demostramos creer en lo que decimos. porque no le damos el valor que deberíamos darlo. No, no le damos ni el valor económico, el presupuesto destinado a educación no es muy alto, no es muy elevado, pero tampoco la, 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 la sociedad parece tener una, una, darse cuenta de, de, de la importancia ¿no? que tiene la educación a todos los niveles. ¿no? Porque claro, cuando hablamos de educación miramos a la familia y miramos a la escuela. Y se convierte en los chivos expiatorios de todos los males de la sociedad. Pero es que todos los adultos educan de una forma o de otra, o mal educan. ¿no? Por lo tanto, esa debería ser una responsabilidad muy compartida. Todos los ámbitos de la sociedad. Todos son los ámbitos y, y sobre todo en una sociedad tan conectada a través de redes claro. y de, pues todos los que intervienen en esa conexión deberían pensar. ¿no? Deberían reflexionar más sobre la influencia de lo que hacen ¿no? y de lo que dicen y de cómo lo dicen y de cómo contribuyen a crear un imaginario, una manera de hacer. Y bueno, es, es, es consecuencia de esa falta de responsabilidad en respecto a la influencia que puede tener todo lo que hacemos y ¿eh? lo que decimos. Otro de tus libros se titula El elogio de la duda. Eh, desde luego que la duda es algo importante en la educación. Yo, de hecho, en clase, siempre que empezamos un tema en filosofía, trato primero de que se hagan preguntas o por lo menos plantearles dudas sobre si tienen todo claro, sobre aspectos de ética, de la vida, de moral. A ver, yo creo que lo más difícil es eh, eh, transmitir la idea de que eh, la incertidumbre eh, es positiva no siempre es negativa. Eh? Eh, cuesta mucho, y en los mensajes que oímos, que, que son mensajes que quieren persuadir de comprar cosas, o los mensajes políticos, que son muy simples, eh, los eslóganes, no? eh, que parece que quieren transmitir solo certezas. No? A mí, por ejemplo, un editor me censuró. Bueno, me, censuró me, me hizo cambiar el título de un libro que yo quería titular Vivir en la incertidumbre, porque me dijo ese libro no se venderá. né, que poner un título positivo, non un título negativo, ¿no? Y era un libro de bioética. Eh claro, un... qué político, por exemplo, cuando se pregunta algo, contesta no lo sé, lo tengo que pensar. Ninguno. Y sin embargo, yo creo que a la gente eso no le sentaría mal. Claro. no Pensaría este hombre, por lo menos piensa, ¿no? por lo menos piensa que esto no, no está suficientemente maduro. ¿no? Eh, creo que eso es lo más difícil de transmitir hoy. No, el, eh, no tiene ningún glamour eh, la incertidumbre ni la duda. ¿no? Eh, como no tiene ningún glamour tampoco el eh, matizar más. lo que uno quiere decir. Por eso han tenido éxito los populismos, porque son muy simples las las propuestas que hacen. ¿no? Eh, la inmigración fuera, ¿no? porque lo que nosotros ganamos tiene que ser para nosotros. ¿no? Son cosas muy sencillas, volver al pasado, ¿no? porque allí estábamos teníamos una seguridad que el presente no nos la da. Eh, Los medios de comunicación tienen ahí mucha culpa, ¿eh? porque a los medios de comunicación los matices no les gustan. Los medios de comunicación buscan titulares, se busca provocar, se busca llamar la atención. Eh, y claro, eso choca mucho con la necesidad de matizar las cosas y de, y de encontrarles, eh, darles más vueltas, ¿no? De, de las que dice una frase que, que puede sonar bien y que puede tocar la fibra más emotiva, pero que finalmente no rascas y ahí no hay nada. Eso por una parte. Luego, por otra parte, en los últimos años yo me he dedicado bastante a eso que se llama la ética aplicada. ¿no? Y a una parte, a un ámbito de la ética aplicada que es la bioética. ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la medicina... O en el mundo de los ensayos clínicos, de la farmacología, ¿no? pues hay farmacólogos, hay un jurista, hay a lo mejor pues, unos médicos, unos clínicos, unas enfermeras y luego hay una persona que se dedica a la filosofía y que sabe de ética. Y cuando hay un problema que plantea dudas éticas, pues se le pregunta al ético la ética qué dice. ¿No? Y yo, claro, la respuesta es la ética no dice nada. ¿no? La ética lo que. Tiene criterios o propone criterios? Es, es poner de manifiesto que ahí hay un problema, ¿no? Esa es la actitud ética, ver que ahí hay un problema que no es solo científico, ni es solo jurídico, eh, ni es solo clínico, es un problema que va más allá y que tenemos que resolver entre todos porque no hay una solución buena y por lo tanto cada caso es distinto y no hay respuestas que sirvan para todos los casos. Claro, eso significa que el dudar tiene que formar parte de nuestras prácticas y eso en todos aquellos ámbitos en los cuales no tenemos certezas científicas, que son la mayoría. La cuestión, entonces, en cuanto a la filosofía. Sería tratar de encontrar cuáles serían esas preguntas fundamentales sí, que se plantea la sí. filosofía. Bueno, a mí siempre me han gustado las de Kant. ¿Eh? Kant dice que son tres: ¿qué podemos conocer? ¿qué debemos hacer? ¿y qué podemos esperar si hacemos lo que debemos? ¿No? Yo creo que con esas tres preguntas puedes explicar toda la historia de la filosofía, no hace falta que, que, que vayas mucho más allá. I, incluso las puedes adaptar al mundo de hoy, ¿no? Porque claro, Kant cuando hace la última pregunta que puedo esperar si hago lo que debo está pensando en términos religiosos teológicos, ¿no? Pero hoy nos la podemos hacer precisamente desde una perspectiva agnóstica, ¿no? Y decir bueno, ¿cuál es la gratificación si es que la hay, ¿no? De hacer lo que uno debe, ¿no? Y de no y de no actuar como un canalla siempre, porque parece que el canalla es el que, el que sale ganando siempre. Eh, bueno, ¿qué puedo conocer? No? Pues las... por mucho que avance el conocimiento, la incertidumbre, es que yo creo que cuanto más conocemos, más incertidumbres hay. ¿no? Por lo tanto, ahí hay un, hay un potencial filosófico. Muy grande. Muy grande. De hecho, lo que planteas, ¿no? la duda como sí, parte de, del pensamiento sí. y además para toda la vida. Para toda la vida. Porque no sí. se resuelve. Sí, sí, que no se resuelve. Eh, hay que saberlo decir también, ¿no? claro. porque eso desanima mucho. Sí, ¿no? sí, sí. El pensar que hay cosas que no tienen solución. ¿no? Pero, bueno, es que la vida humana no tiene solución. Quiero decir que nosotros venimos aquí y estamos de paso. ¿no? Y, y claro, y eso... Pues es duro de aceptar. ¿no? De lo que no cabe duda, precisamente por lo que venimos hablando es que la educación tiene una base importante, uh -huh. tratar de abrir mentes, de sí. colocar al sujeto uh -huh. como protagonista, autónomo y reflexivo. Y sí. eso es algo que tenemos en, en nuestra mano los que nos dedicamos a la docencia. Sí, yo, yo creo que sí. Eh? Lo que pasa que eh, yo insisto en la idea de antes, ¿no? La educación es cosa de todos. Y claro. claro, no podemos pensar solo que eh, los que se dedican a la docencia o que la escuela puede tener ahí una, un arsenal de un material eh, estupendo ¿no? para, para que la gente cambie. La gente, los niños, niñas, están en la escuela un periodo de tiempo pequeño y luego salen. ¿no? Y todo aquello tiene mucha influencia y se socializan a través de muchos inputs ¿no? que van llegando. Todo eso debería estar más en consonancia con lo que a través de la educación se quiere hacer. En cualquier caso, la duda, lo que sí que comentabas también, es que va a permitir que esta polarización en la que hoy en día nos encontramos de opiniones tan extremas pueda cambiarse, pueda diluir, podamos acercarnos. Sí, lo que hay que preguntarse es cómo, cómo claro. se puede conseguir eso. ¿no? Porque yo creo que es algo que todos vemos que está ocurriendo y que no debería ocurrir. Y no tenemos la manera, no sabemos qué hacer para, para cambiar. ¿no? Y para... Yo, yo es que creo que este es, es un defecto de la forma de hacer política de hoy que determina eh, muchas otras cosas, incluido la forma de comunicar ¿no? y, y también la forma simple de, de comunicarnos hoy, ¿no? que el tweet sea el, o el, el mensaje rápido sea la manera de comunicarnos ya más habitual, es difícil que eso nos ayude a, a una vida un poco más reflexiva ¿no? y un poco menos eh, que, que, que los extremos tengan el atractivo que finalmente tienen, porque es que finalmente tienen atractivo y se ven ve, se ve en los resultados de las, de las elecciones y en, los, y en la forma como, como la gente pues, alienta ¿no? a, los, a los que están en los extremos. Antes hablabas de la importancia de las humanidades, eh, todo ese ámbito donde se toca lo que es la persona. Eh, tengo una curiosidad. ¿A tus hijas o hijos, a tus nietos, les animarías a estudiar filosofía? No. <laughs> no, porque a mí me marcó mucho un librito de Manuel Sacristán, eh, que se publicó en los años 60, que se titulaba El lugar de la filosofía en el conjunto del saber. Y él decía, él era filósofo, y decía que la filosofía debía ser una, un, debían ser unos estudios, hoy diríamos de posgrado. O sea, que uno debería estudiar filosofía después de haber estudiado otra cosa. Porque la filosofía enseña sobre todo a pensar, a reflexionar, da instrumentos, da conceptos, da argumentos, da razones. Pero todo eso... se si, eh se si queda en algo muy muy abstracto y muy formal si no se aplica a algo, ¿no? Y claro, si se aplica, por ejemplo, al derecho, o se aplica a la física, o se aplica hoy a la economía o a la política, a la ciencia política, eh o se aplica al periodismo, ¿no? Eh pues es una riqueza para el profesional de cualquiera de estas cosas. Yo me he dedicado mucho a enseñar filosofía, pero también me ha gustado poner la filosofía al servicio de otras cosas. ¿no? Yo creo que, que hoy que, bueno, que se ha masificado más la universidad y que, y que además las carreras se han diversificado tantísimo y se han especializado tanto, Sería bueno, ¿no?, el tener unos primeros años que fueran más de picotear y donde la filosofía, por ejemplo, estuviera presente, pero no para hacer la misma carrera que se le hace a uno que solo quiere ser filósofo. Mm -hmm. Sí que hablábamos antes de la importancia que tenía que tiene la lectura como sí. mantenedora de la cultura a lo largo del tiempo. Me gustaría para terminar que nos aconsejaras un libro. Para la juventud que se quiera meter en estos planteamientos filosóficos. Y ya de paso, también eh, otro título que pueda recomendarnos a, a los adultos que queremos entender de qué va esto de la vida y nuestro mundo. Bueno, no sea tu caso. No, pues... Yo lo intento, claro. No, a ver, esto, no sé, quizá la respuesta tampoco, la... seguramente tú la, dirías, la darías mejor que yo, porque eh, yo, yo veo que. La... La filosofía hoy, eh, los clásicos de la filosofía, deben sonar tan extraños a las mentes jóvenes que, que me cuesta encontrar un texto, eh, decir, bueno, esto, con esto le encontrarán gusto a la filosofía. ¿no? Yo pienso que los diálogos de Platón han sido la introducción a la filosofía siempre y quizá la apología de Sócrates sería uno de los libros. Siempre hemos empezado por La república, ¿no? porque es como un cuento ¿no? que se puede explicar bien. Pero yo creo que la Apología de Sócrates es uno de los diálogos más... Eh, que tiene, más ricos, ¿no? para, sobre todo para explicar lo que es el personaje, uno de los primeros sí. grandes filósofos que Sócrates. ¿no? Y, y ahí hay mucha, mucha materia para, para sacarle jugo. Y luego un libro que yo siempre que creo que es muy que, que te, debería ser muy útil para nuestra época que estamos en un mundo liberal eh? en el mejor y peor sentido de la palabra liberal es el sobre la libertad de John Stuart Mill. Eh? Yo creo que es la mejor síntesis que se ha hecho de lo que debe significar la libertad individual. Eh? Mill lo escribe en los inicios del liberalismo. y todavía lo que dije allí es, es importante hoy. Pues tomamos nota de ambos títulos que sin duda nos van a servir y te agradecemos mucho el que hayas acudido a Aprendemos Juntos y de verdad un placer. Ha sido un placer también para mí. Muchas gracias.